Vamos a empezar, pois, senón... Hola, boa tarde. Empezamos a, a sesión de tarde eh, e ca primeira ca segunda conferencia do día a cargo de Juan Francisco Álvarez Cerrero, que bueno, casi todos coñecemos nas redes como Juan Fratic, el licenciado en Ciencias Químicas, máster universitario en xestión e dirección de centros educativos, máster universitario en tecnoloxía educativa, doutorado tamén en, en tecnoloxía educativa, ten máis de 20 anos de experiencia como profesor de secundaria, eh, na actualidade profesor do máster universitario de innovación tecnolóxica e eh, ten máis de 10 anos como titor, coordinador e autor de cursos do INTEF. O título da ponencia é Kit básico do da docente competente digitalmente. Bueno, me vais a permitir dos cosas o tres. La primera, que voy a hacer mi, mi charla de pie. La segunda, tutearos. Y la tercera, que la voy a hacer en castellano. Homeo eh, galego, he limitado. Así que lo siento, pero sí que las preguntas me las podéis hacer en, en galego porque lo entiendo perfectamente. Dar las gracias a, a al CAFI a la organización de esta, de esta jornada, Educación Digital, por invitarme a venir a contaros alguna cosilla. Máxime, también daros las gracias a todas y a todos vosotros, un sábado por la tarde, estar aquí, con el día tan precioso que hace, y sobre todo también que sean las 4 de la tarde y que, bueno, que la comida siempre se suele alargar y tal, y poco apetece venir y meterse a escuchar a una persona que os cuente algunas cosillas. Entonces, bueno, a mí si no me presentan así de la forma tan formal como lo ha hecho aquí el compañero, eh, me gusta hacerlo también de forma gráfica con este collage, que viene a resumir un poco quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que hago. Ante todo, me gusta decir que soy un profesor, que soy un maestro, que me encantan lo que son las TIC, también soy de ciencias y bueno... Ahí veis pues, eh, asociaciones a las que pertenezco, grupos de investigación, centros en los que imparto clase. Pero sobre todo me gustaría que os quedarais con lo de Juan Fratic. Es cierto que soy Juan Francisco Álvarez Herrero, pero mi identidad digital es Juan Fratic. Si me buscáis en internet por Juan Fratic, encontraréis todo lo que encontréis. Es algo que es mío y también es vuestro, porque lo hago eh, con la intención de compartirlo, de que si puede servir a más gente, que hagáis un buen uso de ello. Bien, otra forma de presentarme también es mediante esta tarjeta de presentación de una red social, no sé si la conocéis, que es una red profesional única y exclusivamente de docentes y en la que hay docentes de toda España y de Iberoamérica, en la que contamos un poco en qué redes estamos, qué intereses tenemos, qué es lo que hacemos y de esa manera podemos encontrar muchas veces a compañeros y compañeras que están trabajando en las mismas cosas en las que nosotros tenemos interés y como todo conferenciante que tiene que vender su libro no pues eh, yo os vendo mi blog. ahí tenéis también la dirección. asimismo, como eh, la cuenta que tengo en el repositorio de slicer donde esta presentación la podréis encontrar. pues yo diría que desde mañana, por no decir hoy, y por lo cual os libero de tener que estar copiando direcciones, recursos, etcétera. Como os decía, mi blog es este, está un poquito abandonado últimamente por todas las ocupaciones que me traen de cabeza este año, pero pienso retomarlo con fuerza y ahí podéis encontrar eh, recursos, podéis encontrar reflexiones siempre de educación y de TIC. En eh, la gente que sea tuitera, os invito a tuitear todo aquello que os apetezca de esta jornada, de esta charla, y ahí tenéis lo que es el hashtag. <coughs> La que no seáis, las personas que no seáis tuiteras, eh, ya tenéis deberes para casa a partir de hoy. Luego hablaré el porqué de ello. Eh, sí que quiero felicitar pues, a Esther, a Bea, a Ana, a Manuel, que están bastante activos en Twitter, tuiteando todo lo que se está haciendo por ahí, y me dejo mucha más gente. Bueno, vamos a empezar con que también intervengáis vosotras y vosotros, para que no nos durmamos aquí. Y vamos a entrar en menti.com con nuestro dispositivo móvil. Entráis en el navegador. Os va a pedir un código y ese código es el que veis ahí, 328249. Os va a hacer una pregunta muy sencillita acerca de cuál es vuestra eh, competencia digital o cómo creéis que estáis en la cuestión de la que vengo a hablaros. ¿Necesitáis todavía el número? ¿Sí? Espero un poquito para visualizar todo aquello que estáis contestando. De todas formas, en la página que voy a poneros lo vais a poder visualizar también el número. Si alguien no ha llegado todavía al número, que no sufra, que lo va a ver enseguida. 32, uf, no se ve. Ahora, 32, 82, 49, para los que no habéis llegado, la cosa está bastante reñida entre un nivel medio y un nivel básico. Y también hay pugna entre el de principiante y el de experto. Para que luego digan que no somos de términos medios. ¿no? Bueno, por lo menos sabemos que hay mmm, 250 personas aproximadamente en la sala que ya han contestado ello. Muy bien, pues muchas gracias. Es un poco para hacerme una idea. De qué es lo que, lo que las personas que nos encontramos aquí, qué idea tenemos de cómo estamos en nuestra competencia digital. Esta herramienta os la recomiendo cuando tengáis alguna charla, alguna conferencia que dar y os posibilita el poder interactuar con la audiencia de una forma, como veis, bastante rápida y que nos da una idea general de la cuestión que planteemos. Bien, yo he venido aquí a, a contaros, o al menos eso es lo que me han pedido, que os cuente un poco recursos, herramientas básicas para, como docentes, ser competentes digitalmente. Por tanto, no esperéis que yo os cuente o que os dé recetas de cómo dar vuestras clases. Eso, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, somos eh, suficientemente inteligentes para, en nuestra clase, conocer a nuestro alumnado, saber qué es lo que podemos hacer y qué no conviene hacerlo. Entonces, yo todo eso lo vengo a contar en 50 recursos. He dicho 50. ¿Habéis oído bien? Y el sonido no se ha oído. Mira a ver si esta tenía, eh, tenía sonido, porque es que si no el, el ambiente se pierde. Prueba a ver ahora. Gracias. Claro, si no estaba el sonido, todo esto se perdía y ese 50 eh, tiene que asustar. Tiene que asustar suficiente para que el que tenga ganas de echar a correr, todavía hasta tiempo puede huir y no tener que aguantar lo que va a venir ahora. Bien, yo voy a hablaros de recursos, pero también voy a hablaros de estrategias, de formas de actuar y también encontraréis algunas páginas web, algunas herramientas, pero precisamente esta no. Y es una de las cosas que quiero iniciar diciéndos, que es que la tecnología va tan rápida que muchas veces encontramos herramientas que son muy buenas, como es el caso de esta, pero que resulta que eh, los desarrolladores dejan de utilizarla, dejan de darle confianza y desaparecen y ya no podemos hacer un uso de ellas. Entonces eso también quiero que lo dejemos claro y también me gustaría, como decimos en Alcoy, que no os apuréis que yo voy a deciros aquí un montón de cosas, pero aquí lo diríais tal vez de esta manera, eh, no tengamos prisa tampoco por querer poner en práctica todo esto. Así que yo sí que os invito a que os relajéis, que os sentéis cómodamente en vuestro sillón y que escuchéis aquellas cosas que os diga y a lo mejor algunas os pueden traer alguna sugerencia para llevar a clase, a vuestra aula o a vuestra vida profesional. Incluso personal, ¿no? y que os quedéis solamente con una. Eh, empezar por una cuando salgáis de aquí, o mañana, o el lunes, cuando queráis, y poco a poco, si hay alguna otra cosa que os va viniendo bien, lo vais utilizando. Sobre todo, no os agobiéis, que ya bastante lo voy a intentar yo. Eh, la competencia digital docente se estructura dentro de lo que es el marco de la competencia digital en estas cinco áreas. Voy a desarrollarlas un poco cada una de ellas. Voy a tener que ir súper rápido para que me dé tiempo a hablaros un poquito de cada una de ellas. Vale, en cuanto a la primera, que es información y alfabetización informacional, pues no podía faltar el omnipresente Google. En cuanto necesitamos buscar información, siempre recurrimos a Google. O no siempre, porque ahora nuestro alumnado ya no está tanto en Google, ahora nuestro alumnado busca información en YouTube. ¿no? Bien, pero nosotros somos de la vieja escuela o mayoritariamente se nos ha enseñado a buscar información en Google y hay veces que no la eh, buscamos bien o buscamos eh, que nos da una serie de resultados que no son todo lo eficaces que nos interesaría. Por ejemplo, las partes de una flor son, si yo quiero buscar, pues eso concretamente lo, lo escribimos así y nos vamos a llevar la sorpresa de que es muy distinto si yo lo entrecomillo, ¿no? Eh, fijaros, eh, si lo pongo sin entrecomillar, me aparecen 78 millones de resultados. Mientras que si lo pongo entrecomillado, solamente 3530. ¿Cuál es la diferencia? Entrecomillado solamente aparecen aquellos resultados donde aparecen las palabras escritas en ese orden y frases en las que aparezca esa, esa secuencia de palabras. ¿no? <coughs> Luego está el que eh, si recurrimos única y exclusivamente a lo que son las palabras clave, pues los resultados también puede que sean bastante numerosos, como vemos ahí, 103 millones. O eh, si todavía lo hacemos en inglés, que es la lengua por excelencia en Internet, por desgracia nuestra, encontramos todavía pues, más resultados, 608 millones. Ya no os digo nada si lo que buscamos son imágenes, porque en este caso... Partes de flor, nos aparecen ahí una serie de imágenes en las cuales eh, sí que me gustaría remarcar que es interesante que tengamos en cuenta el hecho de que no podemos utilizar imágenes de Google de forma libre y altruistamente. Fijaros que hay una barra de herramientas en lo que es eh, debajo de la barra de direcciones donde hay una opción de herramientas que nos aparece una serie de subopciones, una de ellas es derechos de uso. Si queremos utilizar imágenes en, nuestros, en nuestras clases, en nuestros materiales que confeccionemos, debemos de buscar imágenes que estén libres de derechos o que sean con licencias Creative Commons. Y Google nos lo permite. Ya sé que me vais a decir, bueno, no son todas tan bonitas las que aparecen en este sentido, ¿no? Luego os daré alguna otra forma de conseguir imágenes bonitas, interesantes y que no estemos incumpliendo con la legalidad. ¿no? También os recomiendo utilizar de tanto en tanto el Google Académico. El Google Académico, scholargoogle.es, Scholar eh, nos facilita el poder encontrar eh, artículos, libros, reseñas de eh, material académico, material científico, y cada vez encontramos más experiencias hechas por colegas, por compañeros que las publican en diferentes revistas y que nos pueden venir muy bien el conocerlas para llevarlas a cabo en nuestra aula. Lo mismo, nos aparecen un montón de resultados y en tecnología educativa eh, deberíamos de seleccionar un poco también lo que encontramos y Google nos lo facilita también bastante porque ahí veis que podemos realizar búsquedas en función de los años. Mirar en tecnología, si antes os decía que una herramienta hoy funciona, mañana posiblemente no. Si no es muy buena o si resulta que la persona que la llevaba eh, ha dejado de llevarla. En cuanto a lo que hacemos en el aula, lo mismo. O algo que creemos que es innovador, que está rompiendo moldes, esquemas, etcétera, que lo utilizamos hoy, dentro de cinco años, totalmente obsoleto. Entonces, es una forma de seleccionar la información. Y luego también el que podáis citarlo correctamente, Google nos lo facilita en ese icono que veis ahí de las comillas. Nos lo muestra en tres tipologías distintas. Luego estaría lo que son los buscadores temáticos, o buscadores de respuestas, como también se les llama. Os recomiendo este, aunque voy a ponerle peros. El Wolfram Alpha es un buscador en cuanto a diferentes temas, áreas, materias, muy interesante, muy sólido. Vamos, eh, analógicamente estaríamos hablando de las pasacalpe la enciclopedia está de super tomos, antiguos y tal, que muy bien en cuanto a fondo, pero en cuanto a actualidad, ninguna. porque fijaros me dio por buscar a michelle obama y sigue apareciendo a día de hoy, que es la primera dama de los estados unidos, con lo cual, de noticias, creo que no se enteran mucho. pero en cuanto ya digo, en cuanto a fondo, en cuanto a lo que son las diferentes áreas, sí que lo trabajan bastante bien. bueno, también conocemos la wikipedia y la utilizamos bastante. Y también sabemos que falla bastante. Y eso ha sido, sobre todo, en los últimos años porque eh, la hacíamos entre todos. ¿no? La Wikipedia es libre y podemos eh, realizar entradas entre todos. Pero eh, en los últimos años también se ha mejorado bastante por el hecho de que se está condicionando suficiente el que eh, se revise todo aquello que se publica por otras personas y que haya siempre una revisión exhaustiva de lo que se está publicando en cuanto a diccionarios qué decir del diccionario de la Real Academia Española sí que tal vez lo que es su presencia su eh, su estética tiene mucho que desear pero en cuanto a resultados fiabilidad es de primer orden también a la hora de traducir os puedo hablar de un montón de diccionarios de un montón de traductores, pero recomiendo este, aun a pesar de que estaréis pensando, pero si falla bastante en cuanto a muchas traducciones. ¿no? Lo mismo, ha fallado bastante durante mucho tiempo y ahora está mejorando eh, por la vía rápida porque se nutre de lo que también esta mañana comentaba Lorena, ¿no? de las intervenciones de la gente. Entonces, somos nosotros los que sugerimos también el realizar una traducción u otra. Eh, lo siento si voy muy rápido, pero ya digo que voy fatal de tiempo para todo lo que os quiero contar. Una captura de pantalla nos puede interesar mucho a la hora de confeccionar también nuestros materiales. Y bueno, aquí, por ejemplo, si utilizáis Windows, sabéis que es con las teclas de imprimir pantalla. Y en el caso de que seáis usuarios de Mac, tenéis dos combinaciones posibles. La del Command Shift y el 3 os hace una captura de toda la pantalla. Y con el Command Shift 4 podéis seleccionar aquella parte de la ventana que os interese. Luego os presento una herramienta también muy útil, un acortador de URLs. También hay muchos, pero os recomiendo Bitly. ¿Por qué Bitly? Porque incluso si os apetece, podéis crearos una cuenta, o sea, podéis interactuar con él de forma gratuita sin registraros eh, bajo una limitación de la misma IP. De, cinco direcciones creo que es, pero eh, si, lo, si os registráis tiene la ventaja de que podéis llevar un seguimiento de vuestras direcciones que habéis eh, acortado para saber cuántas veces se ha accedido a ellas y eso os da una estadística de quién ha entrado y quién no ha entrado. Eh, ¿Por qué tiene utilidad un acortador? Pues imaginaros que yo ahora os pidiera, que de hecho es un documento que he creado por si alguien algunas de estas cosas puede ser porque hemos visto que hay gente experta en competencia digital que se esté aburriendo con todo lo que estoy contando, ¿no? Yo voy a tratar de hacer un nivel más o menos medio. Eh, pues le invito a aquella persona que se está aburriendo a que entre en esta dirección, bit.ly barra edudixi, en la que hay un documento compartido que realmente Google me lo ofrece, perdón, Google me lo ofrece con toda esa dirección que si yo tuviese que teclearla eh, me volvería loco, y, además, seguramente me equivocaría con algún carácter, mientras que es mucho más fácil teclear bit.ly barra edudixi y ya accedo directamente a ese documento de esa dirección tan larga. En cuanto a vídeos, el repositorio por excelencia que gastamos es YouTube, ¿vale? y como reproductor os invito a que os instaléis en vuestro ordenador o que utilicéis el VLC por su versatilidad, porque lo reproduce prácticamente todo. Los vídeos los consumimos más nuestro alumnado que nosotros, ¿no? Eh, hay canales donde aparecen un montón de vídeos y yo lo que os vengo a contar también hoy aquí es eh, aquello que nos pasa muchas veces que vamos, tenemos una reunión de padres, estamos en nuestro centro, les queremos poner un vídeo que está colgado en YouTube, que quiere, queremos que vean o para que invitarles a una reflexión, etcétera, etcétera, y ese día vaya, mira por dónde la conexión de internet nos falla, ¿no? o vamos a dar en unas jornadas y ahora la wifi le da por fallar y yo no podría acceder a YouTube y no podría ver ese vídeo tan precioso que quería poneros. A mí me vais a perdonar, pero yo soy un fanático de Enio Morricone y encontré este vídeo por ahí en YouTube y dije, ostras, chulísimo para poner el ejemplo, ¿no? Está este vídeo en YouTube, ahí tenéis la dirección. Es un nene coreano que toca la guitarra a un tema de Ennio Morricone y yo digo imagínate que ahora en el Palacio de Congresos no hay wifi y no puedo poner este vídeo. ¿Cómo me lo bajo? Porque nos lo podemos bajar. No es del todo legal, y esto lo digo así de claro, y... pero eh, si hacemos un uso educativo, un uso para enseñar, es del todo viable, ¿no? Es tan sencillo como poner una doble S delante de la palabra YouTube. Es decir, detrás de las tres v dobles, detrás del punto, detrás y antes de YouTube poner una doble S. Cuando lo hacemos y le damos a Intro, eso es en la barra de direcciones, es en lo que es la dirección del vídeo. Yo pongo esa doble S. Pues bueno, cuando lo hacemos y le damos Intro, eh, nos aparece una pantalla en la que nos invita a descargarnos una aplicación para descargar ese vídeo. No le hacemos ni caso. Y nos vamos un poco más abajo, que dice descargar vídeos con el navegador. Ya eso es a lo que le clicamos. Al clicarle ahí, nos ofrece diferentes, eh, diferentes posibilidades de descargarnos ese vídeo. Como veis ahí, pues en, en lo que es en MP4 360, este no tiene mucha calidad y sería en lo que me lo bajaría. Al clicarle en la definición que queremos, tendríamos ya nuestro vídeo que eh, lo podríamos guardar y de hecho pues aquí tenéis el vídeo con el nene tocando este tema de Niemorricone. Vamos a dejarle... No. Vale, como voy fatal, pasamos... Eh, sí, repositorio de presentaciones, de documentos, Slicer. Os he dicho al principio que esta presentación la tendréis disponible mañana en Slicer en mi cuenta y ahí la podréis visualizar todas las veces que queráis, pararla, copiar direcciones, descargarosla y utilizarla. Ya digo que todo lo mío es vuestro. Es muy útil un repositorio de presentaciones y de documentos porque la comunidad docente, todos los docentes de este país y del... De todo el mundo, colgamos ahí nuestras presentaciones, nuestros documentos y la mayoría de los que lo hacemos, eh, lo hacemos siempre con licencias Creative Commons, que nos posibilita el que otras personas eso se las puedan descargar, las puedan utilizar, las puedan modificar. Lo único que os pide Slicer es que os registréis, eso es lo malo que tiene para poderse descargar cosas o poder subir cosas. Ahora se han asociado con LinkedIn, con lo cual cuando os creáis una cuenta de Slicer os la estáis creando también de LinkedIn que como sabéis es una red social profesional, pero a diferencia de la de DocenteMe, pues es de todo tipo de profesiones. Bueno, pero imaginaros que yo soy eh, maestro, maestra de educación primaria y he encontrado una rúbrica que me interesa muchísimo en Slicer porque para mis clases me va a venir genial. Y es esa que veis ahí. Vale, pues es tan sencillo como si yo me he logueado en Slicer descargármela con el botón de descargar y ya tengo una rúbrica que yo puedo modificar, me puede servir para mi alumnado, etc. Bueno, ha llegado el momento de Twitter. He dicho al principio que enhorabuena a las personas que sois tuiteras y a las que no, pues que os iba a mandar el trabajito de crearos una cuenta. Twitter, parece esto cuando lo digo que sea de alguna secta, a mí me cambió la vida, tanto personal como profesionalmente. Porque ahí encontré un montón de profesionales, un montón de personas interesantes, con los mismos intereses que yo, en las que por poco que yo diese, recibía muchísimo más. El compartir está muy presente en esta red social y ya digo, eh, yo me encontraba con que podía encontrar un montón, valga la redundancia, un montón de recursos, de experiencias interesantes. La historia está en seguir en cuentas de gente que tenga los mismos intereses que tú que trabaje en tu misma etapa, que trabaje en eh, metodologías muy parecidas o las mismas que estás trabajando tú. Para ello, para encontrar esa gente y personas que están tuiteando sobre ello, y muchas veces la gente se crea una cuenta en Twitter y dice, vale, ¿y ahora qué? ¿Y cómo sigo? ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues está, ya digo, no solamente en seguir gente interesante, sino también seguir hashtags interesantes. El de la jornada, os repito, educación digital. Y ahí podéis encontrar pues, a la gente, como os decía antes, Esther, Bea, Manuel, Ana, etcétera, que están tuiteando y que pues, estaría encantado de, de virtualizaros y de conoceros después. Listas. También es muy interesante que nos creemos listas. Las listas nos posibilitan que cuando seguimos a mucha gente, el poder clasificarla en diferentes áreas o intereses, y eso nos posibilita el que cuando yo entre a cada una de esas listas solamente vea los tweets de las personas que están hablando o que yo tengo referenciadas en esas áreas. Eh, insisto que el hashtag es este, si queréis hacer mención al CaFi o a mi persona, tenéis ahí las cuentas. Y me voy a salir un momento de la presentación a ver cómo está la cosa, si realmente hay gente que está tuiteando, si está diciendo alguna cosilla de todo esto. Vale, entonces, por ejemplo, esto es una herramienta que nos posibilita el visualizar los tweets que se están produciendo a partir de un determinado hashtag. Y como estáis viendo, pues hay personas que sí, efectivamente, están tuiteando cosas sobre educación digital. Y seguimos. Bien, pero no solamente podemos encontrar información en Twitter, también podemos encontrar en un montón de redes sociales. Mirar, al igual que yo me imagino que os estáis percatando, la gente que está en Twitter de, de años es consciente de ello. Hay muchos docentes que están yéndose de Twitter por la aparición de determinadas personas que llamamos troll. No, los trolls son Personas que entran y que pues, no tienen otra dedicación que hacer que eh, banear, tunear a la gente, fastidiar con comentarios fuera de tono. Y hay gente que está derivándose a otras redes sociales. Una de ellas, sobre todo, es Instagram, que no solamente nos estamos viendo los docentes ahí, eh, sino que también nuestro alumnado, sobre todo el adolescente, está cada vez más presente en Instagram. Porque bueno, me diréis, está Facebook, sí, efectivamente está Facebook, pero si preguntáis a vuestros alumnos ya os dirán que eso es una red social de viejos. Eh, aunque yo busco a mis compañeros de carrera y no encuentro a ninguno, es decir, que muy viejo igual no soy o sí. Y aquí os invito a, por ejemplo, hay grupos dentro de Facebook, se pueden generar grupos de eh, intereses. Este es el, el, tú lo conocerás, Pedro, el grupo de ABP de El Cefiré de Castellón, que tiene mucha actividad y es gente que trabaja con ABP, no solamente de Castellón, sino de muchas partes, y encontramos ahí recursos, encontramos gente con intereses comunes. También os dejo por aquí, pero esto me lo voy a pasar muy rápido, eh, la posibilidad de que a veces encontramos vídeos en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera, que nos gustaría tenerlos o utilizarlos en clase y no podemos entrar a, a Facebook en el centro no nos interesa, pues hay páginas que nos posibilitan el poder descargarnos vídeos eh, de Facebook, por ejemplo, de Instagram. Ya digo, esto me lo paso rápidamente, pero lo tenéis en la presentación y lo podréis visualizar cuando queráis. También otra red social muy interesante donde podemos encontrar información y recursos: Pinterest. Os invito a que os creéis una cuenta y ya digo, Instagram es donde cada vez más hay más docentes y no solamente para recabar información no solamente para decir mira me he comido una paella fantástica mira la foto no también para aprender para compartir experiencias información como os estoy mostrando aquí algunos ejemplos de algunos proyectos en los que he participado y que como veis pues hasta para física y química pues podemos trabajarlo también con nuestro alumnado esta herramienta no podía dejar de mencionarla cuando estoy hablando de información sin value Edu, nos va a permitir el crearnos un tablero que es esto que veis aquí en el que yo puedo tener aquellas páginas de inicio aquellas páginas perdón de recursos de herramientas que me pueden venir bien y que yo utilizo habitualmente o aquellas páginas que siempre visito de tal manera que la puedo establecer como página de inicio de mi navegador y de esa forma esta no os asustéis es la mía eh, tiene un montón de recursos y además clasificados por diferentes áreas y como veis <coughs> Posibilita el que yo cuando entre ahí eh, pueda acceder directamente a mis redes sociales o al buscador o al diccionario o al traductor, etcétera, etcétera. Esto es por si nos daba tiempo, pero con lo mal que vamos, que todavía estamos terminando lo que es la primera área de la competencia digital docente, os lo dejo ahí y si a alguien le apetece hacer deberes, ya digo, no creo, pero. Tenéis una serie de actividades para realizar sobre lo que hemos visto. Seguimos. La segunda área sería la de comunicación y colaboración. Fijaros que esta también va a dar mucho juego y va a volver a aparecer Google. ¿Por qué Google? Pues porque bueno, hay comunidades autónomas en la comida. Me he enterado que aquí sí que tenéis cada uno de vosotros. La Junta os da una, una dirección de correo, pero en la comunidad valenciana, por ejemplo, no tenemos. Y cada profesor pues, funciona con una cuenta de correo, una de Gmail. Eh, aunque tengáis la, la vuestra de aquí, de, la, de vuestra junta, eh, podéis utilizarla para un montón de cosas por las herramientas que vienen asociadas a esta cuenta de correo de Google. Gmail pues bueno, tiene una serie de, de posibilidades, de menús, de etiquetas en las que podéis clasificar, podéis incluso también tener chat con aquellas personas que tenéis con direcciones de Gmail. Eh, también me gusta recordar que reviséis de tanto en tanto la carpeta de spam porque se suelen colar algunos correos que no son spam. Y sobre todo también recordar el tema de las copias ocultas, por si queréis mandar algún correo, eh, lo que veis ahí con copias eh, a otras personas o copias ocultas que quiere decir que las personas que van a recibir ese correo no saben a qué otras personas también se lo hemos mandado ¿no? y no tienen por qué conocer los correos electrónicos. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que mandé un correo a padres y claro, se visualizaban los correos electrónicos de todos los padres y entonces algunos hemos quedado y con razón de decir, bueno, es que me he enterado del correo electrónico de este o se han enterado de mi correo electrónico y no me apetece que los padres de los otros niños se enteren de mi correo electrónico. ¿no? Entonces, lo podemos subsanar todo eso con lo de la copia oculta. Bien, eh, también es interesante lo de los documentos de Google, como ya habrá gente que estará por ahí en el que os he compartido para, si queréis, eh, empezar a contar alguna historieta en ese documento de, de Google, que lo podemos compartir y trabajar de forma colaborativa con nuestros compañeros de claustro y tener que solamente sea privado para nosotros o para eh, nosotros y aquellas personas que nosotros digamos, o bien que sea público, como yo he hecho con el de aquí, para que todos los que estáis aquí y tengáis el enlace que os lo he dado, podáis entrar ahí y acceder. Son cosillas que todas vienen un poco aquí explicadas, pero me voy a ir pasando porque, ya digo, voy fatal. Os recomiendo que utilicéis los Hangouts de Google. Esos Hangouts os pueden venir muy bien para hacer una videoconferencia. Y no solamente ya a nivel eh, personal vuestro con otros docentes de cualquier otra parte de España ya digo teniendo una simple cuenta de Google es muy sencillo tener una videoconferencia sino también es fijaros en las posibilidades y lo interesante que es yo os lo recomiendo por haberlo hecho con mi alumnado y por haberlo visto en otros docentes que lo hacen con su alumnado el poder tener una videoconferencia con alumnos por ejemplo de Alcoy eh, y aquí de Galicia no el que se vean unos y otros como están participando en un mismo proyecto y se puedan ver en esa videoconferencia, intercambiar opiniones. Y es tan sencillo, ya digo, como tener una cuenta de Gmail. Os recomiendo el Google Calendar para lo que es gestionar vuestro tiempo, para poder crear eventos, crear diferentes, <coughs> eh, ir remarcando diferentes fechas, aquellas cuestiones que tengáis, porque podéis... Programar diferentes alarmas y así que os avise un día antes o diez minutos antes de que tenéis una reunión o de que tenéis cualquier cuestión que abordar. ¿vale? Luego, también para gestionar el tiempo, Doodle es una herramienta que igual la conocéis, es muy interesante para cuando nos queremos poner de acuerdo, imaginaros en el ciclo, en. El departamento queremos hacer una reunión y no hay forma de que nos pongamos de acuerdo porque fulanito no puede tal día, venganito tal, y nos tenemos que ir buscando por los pasillos hasta que averiguamos qué día nos viene bien a todos. Pues Google, perdón, Doodle, lo que nos posibilita es que podemos generar una dirección en Internet en la que podemos marcarle las diferentes opciones que consideremos que pueden haber para hacer esa reunión y la gente entra en esa dirección y va marcando aquellas posibilidades. Eh, al final lo que hacemos es ver eh, la que más audiencia tiene, por ejemplo en este ejemplo la del 16 viernes, pues es la que optamos por hacer la reunión en ese día. Esta ha cambiado hace nada, por lo que os decía de que la tecnología hoy funciona, mañana no y ahora se ha vuelto de pago y solamente nos permite una prueba gratuita de 14 días. De todas formas si os interesas, está muy bien, porque nos permite generar nuestro horario semanal y dejar aquellos huecos que tenemos libres, de tal manera que si somos tutores, somos eh, director, secretario, etcétera y tenemos que establecer un horario de eh, reuniones con padres, etcétera. Se nos van a quedar libres, podemos dar la dirección de nuestro calendario a los padres, ellos entran y en función de los huecos que queden libres pueden reservar esa reunión con nosotros. A ellos y a nosotros nos llega un aviso avisándonos de cuándo es esa reunión. En vez de hacernos listas, también la tecnología nos facilita el llevar siempre encima con nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, o nuestro ordenador, todas aquellas tareas que tenemos pendientes. Os recomiendo esta herramienta que se llama Remember the Milk, eh, porque nos permite hacer una lista con todas aquellas cuestiones que tenemos pendientes y cómo las podemos ir marcando conforme las vamos realizando o consiguiendo, y está muy bien. Hay mucho jaleo, mucho problema con el tema de WhatsApp. Hay centros o profesores que deciden hacer un grupo de WhatsApp con padres. Hay quienes lo hacen hasta con alumnos, sobre todo en secundaria y en universidad. Y WhatsApp, todos sabemos los problemas que nos trae. ¿no? Pues hay otras herramientas para aquellas personas que quieran hacer esto, como por ejemplo Telegram, que os invito a descubrirla, porque podéis crear un canal de Telegram en el que se eh, invita a toda aquella persona que queréis que esté en ese canal y ni ellos van a conocer tu número de teléfono ni tú vas a conocer el de ellos y la única forma de comunicarse es mediante eh, correos eh, mediante mensajería instantánea a través de esta herramienta, ¿no? Es decir, es como WhatsApp pero sin que se vea nuestro número de teléfono. Entonces, esto también lo aprovechan diferentes colectivos, diferentes empresas y podemos encontrar canales de Telegram de todo tipo. Ahí veis algunos de los míos y son a lo mejor intereses en algunas metodologías o grupos de docentes que tenemos, eh, trabajamos en la misma área, por ejemplo, hay ahí de robótica, eh, hay de biología y geología, hay de eh, tecnología educativa, de juegos en el aula, etcétera, etcétera. Y ahí te puedes suscribir a esos canales, participar en ellos, recibir información, etcétera, etcétera. O bien, como digo, también hay otras como por ejemplo este, que es de la revista Educación 3.0, que tú te puedes unir a ese canal, pero no puedes interactuar. Simplemente vas a recibir todas aquellas publicaciones que van haciendo. Y de esa manera vas recibiendo toda esa información. Este, por ejemplo, es el de robótica educativa, también la gente de Castellón muy activa. Y aquí vendrían las actividades de este segundo bloque. Pasemos al tercero, creación de contenido digital. Este es el más rico en cuanto a posibilidades. Y en cuanto a como docentes, lo que deberíamos de conocer. Es interesante que tengamos un blog. Para mí el blog, mi blog, es como mi cuaderno o mi diario de aprendizaje. En él cuando hago una reflexión, cuando hago una entrada, estoy dejando constancia de aquello que he aprendido y al reflexionar sobre ello hace que ese aprendizaje sea más eficaz y que me posibilite en un futuro volver a cada una de esas entradas que he hecho si lo necesito, o el que otros compañeros o compañeras puedan aprovecharse de eso mismo. ¿no? Aquí hay una serie de cuestiones que me gustaría mencionar, pero ya digo, como voy fatal, lo tenéis ahí, y de todas formas, luego vais a ver que he generado un tablero de Padlet, que ahora llegaremos y os contaré lo que es en el que todas aquellas cuestiones que tengáis las podéis dejar ahí o bien por correo electrónico estaré encantado de ampliaros, de eh, complementar aquella información que habrá por tiempo. No os comento con más detalle. Bueno, esto es interesante por el tema de las etiquetas, por el tema de poder insertar vídeos bien directamente desde YouTube, bien copiando lo que es el código y insertándolo luego en la pestaña de HTML. Ya digo, son cuestiones sencillitas, también lo podemos hacer con presentaciones de Slicer, como también podemos copiar el código y e insertarlo en nuestros eh, blogs o en nuestras páginas web a través de lo que se llama el código embebido. ¿no? Esta es la rúbrica de la que hemos hablado antes. Bueno, y cómo podemos insertar los diferentes widgets en nuestro blog para, por ejemplo, el tema de las etiquetas que viene muy bien a la hora de localizar aquellas entradas que sean de nuestro interés. Hablaros, como no, de las licencias Creative Commons, porque todo aquello que creemos, si no decimos lo contrario, en un principio tiene copyright. Es decir, cualquier cosa que entramos en Internet y veamos de alguien y no aparece ninguna licencia, si no se dice lo contrario, todo eso tiene copyright, es de la persona que lo ha hecho. Entonces, para evitar eso, cuando estamos hablando de una comunidad docente, cuando estamos hablando de personas que entre nosotros el hecho de que pudiéramos compartir todo lo que hacemos nos facilita muchísimo nuestra labor docente, nos enriquece profesionalmente, eh, somos eh, cada vez más los docentes que hacemos uso de este tipo de licencias. Que, como veis, básicamente son cuatro cuestiones las que puedes marcar hacer todas las combinaciones posibles que luego veréis en la siguiente diapositiva de esas cuatro cosas. Eh, una, pedir el reconocimiento de bueno, esto es, esta presentación es de Juan Fratic y tal, yo la he utilizado, no hay problema. No comercial es que si no quieres que la persona que vaya a utilizarlo eh, saque un beneficio económico. Sin obras derivadas es que no puedes eh, derivar, no puedes modificar lo que eh, estás. Cogiendo de otra persona. Y por último, lo de compartir igual es que te van a pedir que lo compartas, si lo compartes, con la misma licencia con que lo has recibido. Ya digo, todas esas cuestiones se pueden resumir en esas seis posibilidades, porque hay dos de ellas que, como entenderéis, son eh, incompatibles. ¿no? Si las modificas, no puedes compartir igual. Bien, aquí veis, por ejemplo, en mi blog la licencia aparece, y con lo cual. Eh, podéis utilizar todo lo que hay ahí sin ningún problema o aparece aquí una foto en la que viene, por ejemplo, cómo habría que eh, etiquetar esa imagen para hacerlo correctamente. ¿no? Imágenes libres con licencias Creative Commons, pues esta mañana creo que alguien lo ha nombrado, eh, Pixabay es un buen recurso donde podéis encontrar imágenes y no tener que echar mano de aquellas de Google que primero encontréis a sabiendas de que posiblemente tenga copyright y estéis cometiendo una ilegalidad. En Pixabay es tan sencillo como que si os eh, registráis, no hace falta, pero si lo hacéis, es muy sencillo descargaros las imágenes. Y lo bueno que tienen además es que la mayoría de sus imágenes vienen con unas licencias básicas, libres, CCO o CC0, mejor dicho, que no piden ni siquiera que... Eh, Identifiques a la persona que ha hecho esa foto. Es decir, que prácticamente el hacer esto que yo he hecho aquí, diciendo que esta foto es de Geralt y que tiene una licencia libre CC0, que se llama Lear, no haría falta, ya digo, porque eh, ha sido tan altruista esta persona que lo comparte, que no requiere ni siquiera que lo nombremos. Bueno, os dejo también por aquí el PX Here y el Flickr que también tienen un montón de imágenes libres, aunque Flickr también tienen imágenes con eh, copyright. En cuanto a editor gráficos online, podemos encontrar, os recomiendo este. Es muy sencillo de utilizar y a la vez podemos hacerlo todo lo complicado que queramos. Es decir, aquellas personas que echen en falta, oye, pues es que este eh, no tiene capas, no tiene no sé qué tal, pues este sí las tiene. Pero no impide el que aquellas personas que no se muevan bien con este tipo de herramientas se desenvuelvan bastante bien con él, ¿no? Ya digo, puede ser tan sencillo como un Paint o tan complicado como un Photoshop. Yo os pongo aquí un ejemplo de una imagen libre que he cogido para hacer una portada de una presentación y a la cual le he querido quitar el fondo. Vale, pues es tan sencillo como utilizar la varita mágica, seleccionar aquella parte que quiero eliminar y borrarla. Y ya tengo esa imagen que la puedo guardar en formato PNG y tendría sin fondo. Para generar pósters, diapositivas, imágenes con mensajes, etc., os recomiendo Canva. Canva es una herramienta muy versátil, muy asequible. Bueno, es gratuita, ni que deciros, aunque sí que luego cuando entráis hay imágenes que si queréis utilizarlas os va a pedir que paguéis, pero no hace falta echar mano de esas imágenes, sino que podéis subir las vuestras propias y eh, ya, había, ya os decía que podía utilizarse para hacer un montón de, de cosillas. Eh, por ejemplo, ahí veis alguna de las positivas que habéis visto cómo las he hecho a partir de eso. Lo mismo que decíamos de las imágenes y de la información en Internet ocurre con el sonido. En el sonido eh, tenemos que ir con cuidado porque muchas veces os habrá pasado que habéis ido a subir un, un vídeo a YouTube y YouTube ha sido el primero que os ha dicho, cuidado, esta música tiene copyright y esto no puede ser porque no se va a escuchar, etcétera, etcétera. Bueno, para evitarnos eso, recurrimos a eh, música, sonido también libre, lo cual no quiere decir que tengamos que eh, mencionar el autor, el título, etcétera, etcétera, porque tiene una licencia. También Creative Commons. Os recomiendo Yamendo. Yamendo es tan sencillo también como crearse una cuenta y poderse descargar toda aquella música que nos interese y utilizarla allá donde queramos, simplemente ya digo, haciendo caso de la licencia que tenga, que básicamente, como vais a ver en este ejemplo que os he puesto a continuación, consiste en decir qué tema es, quién es el autor eh, y la licencia con la que se comparte. Debería de sonar. Ahí. Bueno, también es una pequeña muestra y seguimos eh, nube de palabras. Pues hay un montón de herramientas para hacer nubes de palabras, pero recomiendo esta por también su versatilidad, porque muchas de ellas nos encontramos con que requieren Flash o requieren algún tipo de de indicaciones que no tenemos en nuestro ordenador. Esta, ya digo que suele ser bastante versátil para todo tipo de ordenadores, etcétera. La única pega es que como está en inglés. Pues tenemos que ir con cuidado con el tema de las preposiciones, de los artículos, etcétera, a la hora de eliminarlos, porque ella de por sí no nos los elimina. Aunque luego, como veis en las presentaciones, si os paráis a mirarlas con detenimiento, ya es muy sencillito y al final salen cosas tan resultonas como estas, ¿no? En las que a partir de un texto nos hemos quedado con aquellas palabras o clave o importantes que queríamos remarcar. La realidad aumentada está aquí cada vez más y por lo menos deberíamos de conocer la básica. La básica son códigos QR. Códigos QR son sencillos de hacer. Simplemente es entrar a una página como esta en la que yo puedo generar un código QR a partir de una dirección de correo. A partir de, perdón, una dirección de internet eh, o puedo hacer que eh, mi dispositivo móvil, mi. Eh, mi teléfono cuando escanee ese código mande un SMS a quien yo quiera o que me marque un número y haga una llamada a quien yo le esté diciendo o un correo electrónico o texto, etcétera, etcétera. Incluso aquí eh, tenemos la Wi-Fi abierta, pero si hubiésemos querido poner una contraseña eh, hubiese sido tan fácil como poner un código QR y al leer ese código QR nuestro dispositivo móvil directamente lee la contraseña y ya accedemos a la Wi-Fi sin tener que estar tecleándola. Bueno, aquí veis cómo para generar un código QR es tan sencillo como esto. Y luego, algún lector, pues hay un montón de aplicaciones para leer códigos QR, yo recomiendo esta como os podría recomendar cualquier otra, pero me gusta esta por el hecho de que no aparece demasiada publicidad, por no decir ninguna, y eh, dentro de su senc sencillez es bastante eh, potente, porque ahí básicamente en este ejemplo... Ya, si, si subo un poco más el móvil, ya me cargaba lo que es el código, que en este caso el código que habéis visto os llevaba a mi blog. Bueno, en cuanto a utilizar en el aula, pues también viene muy bien utilizar esta herramienta con mi alumnado, sea de secundaria o sea de la universidad. Eh, funciona muy bien y no os quiero decir en, en primaria. Son herramientas como, por ejemplo, un cronómetro cuenta atrás en el que puedes establecer diferentes formas, pero este es el que más les, les gusta, que es una bomba. Se va consumiendo la mecha y cuando llega al final, pues eh, si tienes también los altavoces puestos, pues se oye el estruendo de la explosión de la bomba. Y cuando estás haciendo alguna actividad en la que les gusta muchísimo, pero dices bueno, es que no puedo estar toda la hora. Por ejemplo, a mí me estallaría la bomba dentro de nada, que ya debería estar acabando. Eh, <coughs> Y es una forma de avisar a tu alumnado que le suele gustar un montón. Ahora han abierto otra, otra aplicación dentro de la misma página web, que es la ruleta esta de la fortuna, que puedes escribir los nombres de tus alumnos y cuando toca corregir una actividad o quieres que participen, pues al azar a ver a quién le toca, ¿no? Y podéis cambiar varias veces. Esta, aunque sea una tontería, vamos a, a verla un segundo. Más que para evitar el, el ruido en clase, genera todo lo contrario, es decir, genera ruido. Y es una, una aplicación, como veis ahí, es una página web, que creo que tenía por aquí. Y que si no me equivoco, si ahora nos da a todos por hacer palmas, mirar a ver qué pasa. Oh, ya, ya, ya. Bueno, pues no sé si a lo mejor tiene que ver con la mesa de sonido o con el micro del portátil, pero antes lo he estado probando y las bolas daban unos saltos simplemente con una palmada que daba gusto. Ya digo, hay otras aplicaciones que permiten esto, pero el efecto contrario: es decir, que cuando hay mucho ruido en clase o queremos que la gente vuelva a prestar atención, sea nosotros o a compañeros, eh, salte algún tipo de alarma, ¿no? Ya digo, pero aquí, por el mero hecho de que hay veces que puedes cambiar y que sean ojos y el que sea esto tan divertido, pues genera todo lo contrario, que armen jaleo para que esto empiece a saltar por ahí. Bueno, el tema de, de la geolocalización también me parece interesante, porque no solamente es algo que se pueda utilizar en, en el área de geografía e historia o en sociales sino que yo creo que lo podemos utilizar para cualquier cosa, de hecho, me hizo mucha gracia cuando en un programa de televisión hablaban de que podemos ir de repente a cagar. Sí, lo que habéis oído, perdonar, pero podemos ir de repente a cagar en 37 minutos en coche. Son dos localizaciones que están en Alemania y que con el Google Maps pues podemos establecer esa ruta. Digo, esto es muy interesante y de hecho también os invito a que si os apetece lo hagáis, aunque desde los dispositivos móviles, desde los móviles es bastante dificultoso, el que podemos generar un mapa, por ejemplo, que toda la gente que ha venido aquí pueda poner de qué ciudad, de qué pueblo eh, ha venido. ¿no? Y de hecho lo tenéis ahí, es bit.ly barra mapa.edu.dixi en el que ya podéis, eh, ya digo... Desde el móvil es un poquito difícil. Luego, si queréis en casa, esto va a estar abierto y lo podéis ver. Fijaros lo, lo interesante que es. Este es el del curso que estoy coordinando actualmente con el Intef de dirección. Eh, pues la gente ha puesto ahí cada uno de dónde es y fijaros lo bonito que ha quedado el mapa. Y esto podemos hacerlo también en nuestros proyectos con nuestro alumnado, etcétera, etcétera. El Padlet, un muro o un tablón colaborativo en el que también podemos intercambiar opiniones, etcétera, etcétera. Ya digo, también he creado uno, lo tenéis aquí, en el que aquellas herramientas que, que queráis conocer o decir, bueno, has hablado de muchas cosas, pero a mí me apetecía que me dijeras cómo descargarme vídeos de Instagram. Pues me lo ponéis ahí y yo poco a poco os iré contestando o a la gente que le apetezca también compartir, pues yo conozco otro traductor mejor que el que has dicho tú, etcétera. Lo podéis hacer, ya digo, aquí. En cuanto a cuestionarios, pues hay gente que está ya obsesionada con el Kahoot. El Kahoot, al final, a nuestro alumnado está ya cansándole. Y sobre todo, nos no quiero decir ya, cuando lo gastas, eh, mes y mes también. Entonces, os recomiendo que vayáis cambiando. Hay un montón de, de recursos, algunos muy parecidos al Kahoot, como este, o con. Otras opciones, que ya digo, esto también es mejor en ese sentido, que no son tan competitivas, que te permiten eh, corregir algunas cuestiones que a mí, particularmente del Kahoot, no me gustan. ¿no? Bueno, aquí vendrían las actividades. Vamos rápido, que ya estamos acabando. La cuarta, seguridad. Esta me encanta. Eh, yo os he dicho al principio que tengo una identidad digital, que es Juan Fratic, y que todo el mundo, de hecho, he estado en el Obradoiro que se ha hablado de. <coughs> De la identidad digital y de la reputación online, porque es un tema que siempre me ha apasionado y que yo, desde un principio que me planteé estar en internet, dije: Bueno, me voy a generar una identidad digital, porque busqué mi nombre, busqué Juan Francisco Álvarez Herrero y me encontré con que habían seis en todo el mundo, y que uno fue un, guerriller, un guerrillero peruano que se lo cargaron, lo tiraron a una cuneta, y digo: Hombre, pues tampoco es plan de que me asocien con. O tampoco es plan de que me asocien con un Juan Francisco Álvarez Herrero, que es médico de Sevilla, que publica en revistas académicas, JCR, hasta allá, y oye, tampoco tanto mérito. ¿no? Entonces me generé una identidad digital. Para generármela, lo primero que utilicé fue esta herramienta. En Namecheck lo que puedes hacer es buscar si aquella identidad, que en mi caso fue Juan Fratic, eh, ya estaba en uso. Si alguien la tenía registrada o si alguien la estaba utilizando fuera en blogs, en redes sociales, etc. Mirad, esto es lo que os chequea y muchísimas cosas más que no se ven por eh, la pantalla que habría que hacerle scroll. Entonces, eh, por hacer la gracia, he dicho, pues en vez de Juan Fratic, Boniato, Boniatic. Entonces, he buscado Boniatic y Boniatic pues, me aparece libre en todos esos dominios, en todas esas redes sociales y yo podría utilizarlo. Luego viene el tema de la foto. Oye, a mí no me gusta aparecer que se vea mi foto o que la gente me identifique. Pues bueno, podemos crearnos nuestro avatar. Os recomiendo esta página, creatuavatar.com, donde podéis eh, tunear vuestro figurita, decirle pues el color de la piel, de los ojos, del pelo, cómo lo queréis, vestirlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así os evitáis el tener que aparecer en una foto. <coughs> Más cosillas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hacer ego surfing, googlearse, buscarse de tanto en tanto por internet. ¿Vale? Eso es muy recomendable. Hacerlo siempre. Si puede ser una vez al mes, mejor que una vez al año. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste eso? Pues buscarse realmente en Google, a ver en qué páginas aparezco, porque ya no es que tú no quieras estar, como bien decía esta mañana Beatriz, sino que tú ya estás en internet, quieras o no. Entonces hay gente que se busca y dice: ¡Ostras! ¿Y esto cómo lo saben? ¿O cómo se ha publicado? No. Hay otra gente que le coge una depresión de ver que no aparece por ningún lado, como este de la viñeta, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, es tan fácil como lo hemos hablado al principio, entrecomillar su nombre uno y ver a ver qué es lo que hay de uno ahí. Y si son cosas que nosotros no hemos autorizado, que alguien está haciendo de forma fraudulenta, podemos hasta incluso Denunciarle. ¿no? Y si son cosas que hemos dado nuestro consentimiento porque hemos marcado esa casillita que dice, léase la letra pequeña y no nos la hemos leído, pues tenemos que apechugar con las consecuencias o decir que nos borren, etcétera, etcétera. Porque somos muy dados a. ¿Sabéis lo que viene, no? Pues somos muy dados a esto, a exponernos públicamente. Hay que ir con mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque hay mucho Mirón por ahí, hay mucha ventana indiscreta. Yo, sobre todo con mi alumnado de la universidad, la primera clase que tengo con ellos, a mí la universidad solamente me pasa lo que es el listado con nombres. No tengo nada más, simplemente sus nombres, pues los busco y hago el primer día en la presentación, me presento, digo, mirar, entre vosotras hay una chica y empiezo a decir, bueno, y que le gusta el lana el patchwork que además vive en tal sitio eh, y que su número de teléfono he cambiado todo esto no es pero esto es real es decir somos tan inconscientes muchas veces que compartimos información nuestra en internet y esto hay que eh, saberlo es decir no deis aquellas cosas que presencialmente a una persona no le daríais vale entonces, eh, ya digo, yo vengo a encontrar teléfonos móviles, eh, fechas de cumpleaños, etcétera, etcétera, cambiado lo de la localización de su casa, porque esto es así. Y de hecho, las empresas, el día de mañana cuando vayan a trabajar, van a buscar lo que se llama su currículum oculto, van a mirar qué es lo que hay de esas personas, más que... En vez de fijarse en las calificaciones que han obtenido en el grado, van a buscar qué hay sobre ellos en Facebook, qué hay sobre ellos en Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, la trampa está en que también podemos eh, evitar el que se nos conozca o que aquello que os ha pasado, seguramente, el estar mirando en Amazon. Eh, voy a comprarme la botella esta para agua y tal, eh, para llevármela a clase y tener agua para beber. Y entras en Instagram y te aparece un anuncio de la botella. Y entras a una página web y te aparecen anuncios de la botella. Y dices, ¿y estos como saben? Claro, estamos aportando datos, como bien comentaba esta mañana también Lorena. ¿no? Evitarnos todo eso, entrar en la parte oculta de los navegadores. Mirar, aquí tenéis tanto de, de Firefox como de Chrome la posibilidad de navegar de forma privada. ¿vale? Eh, cuando clicamos bien sean las tres rayitas con los tres puntitos en uno o en otro, hay una de las opciones que nos dice nueva ventana privada o nueva ventana de incógnito. Y eso nos va a posibilitar navegar por Internet de incógnitos sin tener que dar nuestros datos o sin que sepan en qué páginas estamos navegando, etcétera, etcétera. La apariencia cuando entráis es esta porque realmente no almacena luego nada de donde habéis estado eh, visitando. Bueno, también si necesitamos encontrar ayuda para nuestro alumnado, para nosotros, conocer todos los peligros, es interesante, más vale prevenir que curar. ¿no? Pues tenemos pantallas amigas, está el Incibe que también mencionábamos esta mañana. La Policía Nacional debería de cambiar un poquito su página, está un poquito que echa para atrás. Luego también está muy interesante esta de 365. Y hablaros de dos fenómenos que los tenemos ahí, que cada vez se oye menos hablar de este, pero todavía está. El de la ballena azul, ¿vale? que nos viene de una red social rusa y que se ha impuesto entre nuestro alumnado, sobre todo el adolescente, donde se les va retando a hacer una serie de, de pequeñas cosillas que las cosas se van complicando hasta el último reto, el 50, que dice saltar de un edificio alto y tomar su vida. Lo que habéis oído, tomar su vida es suicidarse, ¿vale? Ya hay casos en España y esto está ahí, ya digo, viene de esta red social rusa y es preocupante y tenemos que alertar de todo esto también a nuestro alumnado. Pero es que el último es este. Es Momo. Momo se hacen con nuestros números de teléfono o con nuestras cuentas de Facebook y a las 3 de la madrugada te llega una llamada, un aviso, un mensaje en el que te va retando a hacer cosas, eh, ya digo, al principio gamberradas, chiquilladas, pero que al final las cosas acaban mal. Y este nos llega de Japón y ya hay algunos casos aquí en España. El último ha sido la semana pasada, un chaval de Barcelona. Bueno, deberes, por si queréis, y acabo ya con la última, que va a ser muy rápida: resolución de problemas. Para resolver problemas sobre todo cuando pensamos en cómo planteo yo mi clase hacer o dar tal contenido pues buscar recursos en páginas de recursos nos puede venir muy bien para encontrar aquellas herramientas TIC que nos pueden facilitar ojo si nos van a venir bien sí si no pues eh, seguimos dando la clase con aquellos recursos que lo hacíamos que nos resultan y que van bien entonces, en la nube TIC es una página de recursos hecha por docentes, para docentes, donde se comparten herramientas, se comparten experiencias, se dice qué aplicaciones tienen, tanto a nivel didáctico, metodológico, etc. Hay otra muy parecida del spin-off de la Universidad de Granada Conecta 13, que es artefactos digitales, que vienen clasificadas en, en áreas en función de para qué queréis utilizar esas diferentes herramientas. Y ahí os dejo también el ejemplo. Y me alegra decir que está por aquí, o espero que esté, porque he visto algún tuit suyo, Ana Mariño, porque esta idea es de una maestra gallega, que la tenéis por aquí, eh, que luego estaré gustoso de saludarte, Ana. Proyecto Wapis, en el que docentes también lo que hacemos es analizar, compartir aplicaciones para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, eh, también dando soluciones de... Eh, qué posibilidades didácticas tienen en el aula, a qué niveles, etcétera, etcétera. Tenéis ahí algunos pantallazos. Luego, cuando queremos hacer conversiones de documentos, por ejemplo, tenemos un PDF y queremos modificar algo, pues cómo lo liberamos. Pues os recomiendo esta página, smallpdf.com, que nos va a posibilitar un montón de posibilidades que veis ahí, el poder convertir un PDF a a presentación de PowerPoint, a imagen, etcétera, o en, en la dirección contraria. Es tan fácil como soltar el documento ahí y convertirlo. Hay otros conversores que se llaman de multiformato, que te convierten no solamente a documentos de texto, sino también imágenes, sonidos, vídeos, etcétera, por su potencia y, y que lleva muchos años también funcionando, recomiendo este, que ya digo que es muy sencillito de utilizar, muy fácil, etcétera. Aquí viene ahora un poquito, un, como estoy acabando, eh, un cajón desastre, de todo un poco. Mirad, me gusta hablar también del pensamiento computacional y robótica, la tenemos ahí. Eh, aquí parece que copiamos muchas veces de los americanos, y los americanos ya llevan 10 años trabajando esto en educación, ahora nos va a tocar a nosotros, pero es que realmente está comprobado que lo que es desarrollar el pensamiento computacional en nuestro alumnado, bien desde pequeñitos, desde infantil hacia arriba, eh, mejora su capacidad de intelecto, su inteligencia, su capacidad de razonar. Y ahí tenéis algunas páginas donde podéis trabajar algunas experiencias. Eh, ha habido esta mañana, no he podido verlas todas, pero algunas experiencias en las que hablaban de todo esto. Luego también habían esta mañana eh, entrega ha compartido el tema del escape room. Bueno, pues también tenéis una página de Internet en la que os plantea algo que a mi alumnado de secundaria esto les, les apasiona muchísimo y se retan entre ellos, hay que escapar 40 veces, que es simplemente abrir una puerta, no os imaginéis nada raro, sino abrir esa puerta que veis ahí detrás 40 veces se va complicando la cosa ¿no? y se van por ahí. O que queremos hacer dados para un juego, pues también tenemos posibilidades en Internet. O que sean para retos, por ejemplo. Si hubiésemos tenido más tiempo, yo hubiese tenía ahí preparada la página para lanzaros un reto y igual era saltar a la pata coja un rato y hubiese estado bien, hubiésemos estirado un poco los pies. Eh, aplicaciones para dispositivos móviles. Yo, a nivel personal, profesional, utilizo algunas de estas que veis aquí. Eh, pero bueno, también me gusta decir que tenemos que desarrollar la competencia gastronómica y también gasto estas. Bueno, y que no he visto mejor aplicación para ver el alineamiento de planetas que esta. Es decir, que esto también lo pongo para deciros: oye, que está muy bien toda la tecnología, pero hay veces que las cosas mejor sin tecnología. Soy de física y química y, como ver las reacciones eh, en vivo y en directo de mi alumnado, las expresiones, esos, las sensaciones que se producen en ese momento, eso ninguna aplicación lo consigue. Entonces, aquellas cosas que las hacemos y las hacemos bien sin tecnología, no busquemos el utilizarla. Y os habla uno que la tecnología le apasiona. El cacharreo, si os enseño mi mochila, va llena de cacharros, de cosillas. Aquí, disco duro, adaptadores, baterías. Es decir, todo eso es interesante que lo llevemos siempre encima porque nos puede fallar en algún momento un presentador, etcétera, etcétera a la hora de cuando tengamos que eh, trabajar. Y siempre nos quedará el recurso del informático. ¿Cuál es el recurso del informático? Apagar y volver a encender. Eso nunca falla. Parece mentira, pero es verdad. Es decir, cuando lo dices, dices, venga, me estás tomando el pelo, hazlo. Y veréis cómo es muy interesante que nos cuidemos. El tema de ergonomía se insistió hace años mucho. Ahora parece que ya nadie insiste y seguimos. Seguimos cargándonos lo que es la espalda, lo que es la vista, lo que es el no movernos y no ya no hablo solamente de nosotros, de nuestro alumnado. Siempre nos quedará que bueno, la infoxicación está ahí, que yo os he, os he inundado de información en esta charla, pero bueno siempre teníais la opción de hacer procrastinación, es decir, con nuestros dispositivos móviles buscar otras cosas, leer el periódico, mirar a ver qué tiempo está haciendo fuera y yo aquí dentro, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, algo que no podemos olvidar es que debemos de ser personas con esa inquietud por aprender, por un aprendizaje siempre constante, es lo que llamamos el PLE, el entorno personal de aprendizaje. A mí me fastidia muchísimo cuando coincido con algún colega que me dice, no, no, yo ya estudié bastante en la universidad, yo ya me saqué mi grado o mi licenciatura o mi... No, no, perdona. Es que esta profesión, más que ninguna otra, las demás también, pero esta más que ninguna otra, debemos de estar en renovación constante, en formación constante. Y yo creo que aquí el CAFI eh, lo está haciendo bien, que os está facilitando formación en este sentido. Y bueno, para acabar, para desestresaros, yo os confieso que también soy un poco boyer. Que a mí lo que me desestresa es meterme, por ejemplo, en esta webcam que está por ahí, que está en la Piazza Navona de Verona, y ver qué está pasando. Y me paso ahí el rato. Hay gente que hace mandalas, hay gente que hace punto de cruz, hay gente que se va a ver el mar. A mí me encanta meterme en esta página que os la muestro un segundo, que además se puede escuchar el sonido en directo. Y estamos viendo Verona ahora, la gente que hay, no sé si habrá algún concierto o algo. Y dices, bueno, si corren un poquito más la cámara hacia allá, que hay veces que lo hacen, se ve lo que es el arena de Verona y con un poco de suerte hasta ves el concierto. Esta era, os recuerdo, la 50, así que solamente me queda... Ay, voy a quitar el sonido que si no vamos a tener aquí de fondo. Como os decía, solamente me quedan eh, pues bueno, los deberes de esta área y ver si, si todo esto ha servido de algo. Así que os vuelvo a pedir que entréis en vuestros dispositivos móviles, en vuestro. en un navegador, volváis a meteros en menti.com. Y ahora el código es este otro, 725616, y vamos a ver qué pasa. Aunque lo quite repito, voy, vais a verlo inmediatamente. en la página que os abro. ya, esto es como había quedado antes. como no mejoré, me quedo aquí dando tres horas más de charla. no es broma. pero... Parece que ahora ya hay gente que se considera más experta que antes. No sé si he tenido algo que ver o simplemente que han venido después gente que no me ha escuchado, que también podría ser. Bueno, pues ahí queda un poco la estadística. Voy a rematar, acabar con la despedida, con la traca final, para que se note que soy valenciano. Yo creo que nos podemos dar por eh, competentes digitalmente después de, de haberme aguantado un buen rato. Y simplemente ya, eh, antes de daros las gracias, tres o cuatro mensajes publicitarios, tres o cuatro frases que me encantan. Aquí tenemos a Sir Ken Robinson que nos dice que no permitas que te roben las ideas, regálalas. Os invito a que eso sea así. Que compartáis, que deis y veréis que vais a recibir mucho más de lo que dais. También me gusta nombrar a mi paisano y os lo he puesto en valenciano porque sé que también habláis valenciano y al igual que yo galego, pero os lo voy a traducir por si acaso. Dice: fuera de hablar con los de tu edad, no aprendiste nada en la escuela, ni el nombre de los árboles de tu paisaje, ni el nombre de las flores que veías, ni el nombre de los pájaros de tu mundo, ni tu propia lengua. Esto lo cantó, lo escribió en los años 60. Pienso que sigue estando vigente, sea en la comunidad valenciana, sea en Galicia. No contextualizamos muchas veces lo que hacemos y nos vamos a eh, ver cosas de por ahí fuera antes que hablar de lo nuestro y de nuestra lengua. ¿vale? No, no, a vosotros. Ya digo, perdonar, pero me hubiese encantado hacer la exposición en galego, pero eh, pues uno tiene sus limitaciones. De todas formas, si volvemos a la presentación, acabo, quedan dos diapositivas. Eh, tenéis ahí, por un lado, eh, materiales que he escrito por ahí, que los podéis encontrar fácilmente por internet, libres. Mis datos de contacto son muy fáciles. Juan Fratic arroba gmail.com, en Twitter Juan Fratic, en Instagram Juan Fratic, en cualquier parte Juan Fratic, mi blog, mi repositorio de, de Slicer, etc. Así que muchas gracias o mejor, gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Estamos mal. De todas formas, como está el Padlet, cualquier cosa que queráis o el correo electrónico o Twitter, me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. De verdad. Eh, gracias, Juanfra. Eh... A vosotros. Agora temos un novo bloque de experiencias, sala aberta ou obradoiros.